Aminoácidos ramificados y se leucina y valina pertenecen al grupo de los aminoácidos esenciales. Esencial significa en biología obligatorio. O sea, si no tomas algo obligatorio, esencial en la vida, mueres. ¿Vale? ¿Qué es obligatorio? Las grasas esenciales, lo dice, esenciales y los aminoácidos esenciales. ¿Por qué? Porque la célula está constituida de aminoácidos y grasas. ¿Y de qué estamos hechos nosotros? De células, ¿Vale? Está claro. Los carbohidratos no son esenciales. Forman parte de la membrana plasmática de las células, pero tú no estás hecho de carbohidratos. El carbohidrato no forma una estructura. En cambio, la y de grasa sí forma una estructura. Y forma, te formas tú, ¿vale? Pues los ramificados eh, pertenecen a los grupos esenciales y obligatorios. Cualquier alimento eh, trae ramificados, ¿vale? Cualquier alimento trae una cantidad de ramificados. Pero entonces, entonces... ¿Por qué se vende aparte aminoácidos ramificados en polvo? ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Responde alguno. Bueno, Como no me he hecho ninguna pregunta, digo, pues lo sabrán todos. En teoría, porque es, es lo que más abunda en músculo, dice. Efectivamente. ¿vale? Exactamente, el 40% de los aminoácidos de la, eh, que componen el músculo es de aminoácidos ramificados el 40% del tejido muscular, y como somos atletas que degradamos eh, más cantidad de proteína, más cantidad de aminoácidos ramificados, necesitamos suplementarnos con un poco más de aminoácidos ramificados de las que contienen normalmente los alimentos. Pero, a tu pregunta, ¿y por qué ahora está de moda que hay 4 y 8 y 10 partes más de leucina? Porque, no sé si ya os acordáis... Eh, uno de los primeros seminarios que dimos con, con más músculos, que empecé yo hablando sobre la vía emetor, ¿vale? Nadie sabía lo que era la vía emetor y hoy en día hay, hay emetor hasta la sopa, ¿vale? La vía emetor no es una cosa que es la única señalización para que se produzca la proliferación celular, el crecimiento muscular, ¿vale? Y la emetor, eh, o sea, esa, esa enzima, digamos, sale a la sangre por medio de las contracciones musculares, por medio de sustancias químicas, pero hay una forma natural, natural, que es capaz, es capaz, o sea, es probada científicamente, que es capaz, capaz de pulsar el interruptor para que aumente la vía emetor. Y esa es la leucina. Entonces, la leucina, como sí, es responsable de la hipertrofia vía emetor. ¿Mm? ¿Pero qué pasa? ¿Y por qué los aminoácidos normalmente van en una proporción 2-1-1? O sea, dos de leucina, una de isoleucina y una de valina. ¿Por qué? ¿Os lo he preguntado, ¿por qué no va uno a uno, uno? Porque es lo común en el hombre? Porque es lo más parecido a la proteína que tiene nuestro ADN. Es lo mismo, sino que simplemente lo he resumido de forma ¿Vale? es lo más científica. ¿Vale? Es lo más parecido. ¿Qué pasa? De, de ahora la, 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 empresa, la empresa utiliza el marketing. Como se oye, o viene de moda, o viene empujando fuerte, que la leucina es el más importante. Pues entonces vamos a meterle más leucina a los productos y vendemos de que más anabólico. Por teoría sí, pero no está demostrado. Lo que sí está demostrado, ¿vale? Es que. Eh, la, el, el, digamos, en la proporción correcta que el cuerpo absorbe para ser utilizado es en la misma proporción que contiene nuestro ADN. Os pongo otro, otro ejemplo, por ejemplo, de los aminoácidos. De los aminoácidos libres, ¿vale? Eh, hay montones de fórmulas patentadas, entre ellos el, el, el MAP, que simplemente no es otra cosa que tienen una secuencia exacta, ¿vale? Exacta, eh, de cada aminoácido, para que no interaccione entre sí, y el cuerpo pueda absorberlo, y que sea más eficiente. Porque si en esa cadena de aminoácidos eh, hay muchísima cantidad, o sea, hubiese más cantidad de isoleucina que de tritofano, ¿vale? Entonces, eh, esa cantidad de isoleucina inhibiría la de tristofano, cosa que no se da, por ejemplo, en un equilibrio correcto como el MAP. Pero eh, tampoco la ciencia, o sea, no, no la ciencia, nuestro cuerpo, eh, nuestro cuerpo, daros cuenta que no está preparado para. Tu, tu cuerpo no sabe si vas al gimnasio, si estás aquí, tu cuerpo ahora mismo lo que quiere es mantenerse vivo. Punto, mantenerse vivo. Y si va al gimnasio, lo que, lo, lo, que, lo que tu cuerpo capta, tu cerebro capta, es una resistencia y por lo tanto eh, crea una adaptación a algo. ¿vale? Pero no entiende que está en el gimnasio, ni de qué color es el gimnasio, si la pesa está fría o está, o, o está caliente. Por lo tanto, nuestro cuerpo sí, sí tiene las enzimas necesarias para digerir las proteínas en aminoácidos. Pero. Eh, el, si nos vamos años atrás, ¿no? El hombre, el hombre mono, el hombre dental, no tomaba aminoácidos libres. Por lo tanto, mmm, aparte de que el aminoácido libre mmm, no le hace falta enzimas para ser digerido, pero no es algo natural para el cuerpo. O sea que tampoco está ciencia exacta, ¿vale? Si el, el aminoácido libre, eh, el cuerpo lo, lo, lo absorbe correctamente al 100%. Si hay estudios, o sea, estudios hay montones de que sí. ¿Vale? De que sí. Pero a ciencia exacta no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos. Por ejemplo, la L glutamina. Eh, eh, de toda la vida siempre se ha sugerido tomar L-glutamina en forma libre. Eh, ¿Qué pasa si nos excedemos con la cantidad. una cantidad muy alta de glutamina? Que nuestro cuerpo puede precursar a una cantidad demasiado alta de glutamato. Y nos puede dar náuseas, dolores de cabeza. Por eso ahora viene empujando los péptidos de glutamina, algo que lleva toda la vida, pero está aparcado. No que está aparcado, sino que a, a, a X empresa le ha salido más rentable vender la L glutamina. ¿Y por qué le ha salido más rentable? Porque si tú coges la L glutamina, la disuelves en agua, se disuelve perfectamente y tiene hasta un sabor dulce. Sí, pero si tú mezclas péptido de, de, de glutamina, está amargo, ¿vale? Y encima no se disuelve bien. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es mejor? ¿La L-glutamina o los pesticidas de glutamina? Bajo la, bajo la ciencia, no bajo la teoría de internet. Los pesticidas. Bajo la teoría de internet es la L-glutamina porque es lo que le interesa. Os pongo el ejemplo de la proteína. ¿Vale? De, de esto después voy a dejarlo claro. ¿Vale? No es que los pesticidas barguen la glutamina, no. Hay que tomar de las dos formas. Hay que tomar glutamina libre y péptidos, ¿Vale? Es lo que es la proteína de suero. De la leche se aparta la caseína y la proteína de suero. ¿Cuál es la proteína de mayor calidad? La caseína. ¿Qué es lo que sobra de la leche? El suero, que es lo que se vende. No es que no valga, ¿vale? No es que no valga, sino que el suero. Eh, tiene una capacidad de, de, de marketing de venta mejor se disuelve mejor se puede mezclar con saborizantes vale y también es más barato que la caseína cuál es la solución porque también nos encontramos que la caseína no podemos tomarla después del entreno porque es una proteína muy lenta y en este caso el suero es una proteína muy rápida cuál es qué es lo ideal hay que tomarlo todo todo, pero no es lo que no puede llegar a vender una empresa, una marca, que es toma lo mío y, lo, y, lo, y esto no vale, no, los aminoácidos libres van genial para X momento, no podemos sustituir los aminoácidos libres por proteína, ni la proteína por aminoácidos ni los péptidos por L-glutamina, a mí me gusta tomar péptidos antes del entreno y glutamina libre después del entreno o sea, todo hay que utilizarlo, ¿vale?, pero tenemos que tener la, la información correcta y no la información del marketing.